Hola a todos, ¿cómo están? Hola, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Hola, oh, dejé este rayón aquí. Sí que lo borraré para que no se den cuenta. Y ya lo está. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? ¿Todo bien? Sí, listo. Bueno, hola a todos, bienvenidos al live stream de la oveja, o sea, llévame, o sea, yo, del viernes del día de hoy, que es 14 de julio de 2017. Como sabrán, la mayoría de estos live streams, lo que hago es simplemente hacer una encuesta en Twitter, por si no se han enterado. Ah, hola, mi mail. Lo que hago es simplemente poner una temática, entonces la gente vota y depende de lo que voten, pues yo lo dibujo ese viernes. El tema de esta semana era JoJo's Bizarre Adventure y pedí que votaran por su JoJo favorito. Me hubiera gustado que Twitter hubiera tenido más opciones para colocarlos a todos, pero en esta oportunidad puse a los más populares y aquí fue, pues simplemente ganó. La única mujer protagonista de la serie, que es Yolin Cuyo. Entonces, pues eso es lo que vamos a dibujar el día de hoy. Y pues, para comenzar, tengo que decirles que para agilizar, tomo una ilustración que ya está creada, obviamente, para que no se entienda de que es algo ya como, por decirlo así, ah, es que tú lo creas así como está. No, yo me baso en una imagen ya creada y simplemente lo hago como para agilizar las cosas, porque si no me tardaría mucho tiempo aquí. Entonces lo que hago es buscar una imagen que me guste de Jolina en internet y pues veamos a ver cómo lo editamos. Entonces lo que voy a hacer es enseñarles cómo dibujo y al mismo tiempo, pues si alcanza el tiempo, lo dibujo. Si no, pues solo sería aplicar las sombras y pues hasta ahí llegaría. Pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar con este dibujo. Obviamente estoy viendo el chat, así que no se preocupen. Y ya empecemos con este dibujo. Ah, y ahora sí voy a intentar ponerme a gusto un momento. Disculpen si oyen un ruido de ambiente, no lo puedo evitar. Aún estamos organizándonos aquí en el nuevo departamento. Sí, estoy viviendo ya en otro lugar, para los que no sepan. Y pues, bueno. Hola, Mayotama Girl. Hola. Ahora empecemos. Lo primero que yo hago es en otro color, como ella es un poco de color verde. No, violeta. Vamos a usar el marcador. Y lo que hago es empezar a dibujar el personaje para delimitarlo. Tengo que agilizarme para no desperdiciar el tiempo. Y ya. Bueno, si quieren preguntarme algo, háganlo. No esperen a que pues lo responda porque ustedes saben cómo vuela el chat y las cosas así. Entonces, pues empezaré a leer una pregunta y pues ahí derivamos todo desde ahí. A ver, preguntan, ¿qué fue para ti Stone Ocean? Stone Ocean, sí, es para los que no sepan, Stone Ocean, y sin spoilear, es la parte número 6 de la franquicia de JoJo's Bizarre Adventure. Sin spoilear, digamos que me pareció una de las sagas más extrañas que ha existido. Y pues por consiguiente el personaje que estoy dibujando que es Yolin, es la protagonista de este preciso arco. Stone Ocean, pues no puedo decir de que sea fan, porque hay cosas que realmente no me gustaron como hicieron, pero no lo veo como algo malo. Pudo haber sido mucho mejor y hay cosas que
desperdiciaron bastante, pero, o sea, pudo haber sido algo más como, algo más, no sé, impactante. O sea, sí fue verdaderamente impactante, lo que quieran. Pero siento que faltó algo. No, no sé cómo describirlo. Creo que es más como, como planeación en cuanto a hacer ese arco, no hacer las cosas pues porque sí. Y pues bueno, no es uno de mis arcos favoritos, pero, o sea, está bien. No sé cómo lo adaptarán a anime porque tiene bastantes escenas pues extrañas y se puede poner bastante confuso. Yuria Duncan dice, te ama. ¿Cómo es que era? Oh, cielos, oveja. Eres tan fuerte. Te amo. A ver, dibujarás con cara de Hegao, ¿por qué? Claro que no. Ah, el Levir. ¿Qué pasa? Calci Frente ya hizo su face reveal. ¿Para cuándo harás el tuyo? ¡Nunca! De hecho, ya hay unas imágenes entre comillas mías, muy que se ven muy mal, por cierto, que andan rondando en Twitter, pues, de mi cara. Yo creo que ya muchos de ustedes ya las habrán visto, pero tengo que decirles de que eso solo es un 10% de mi cara. Ni siquiera, o sea, se ve extraño porque si pueden ver las caras de los otros dos, ese no es mi mejor perfil. No sé, un día, quizá no, quizá sí, pero prefiero mantenerlos en misterio. ¿Cómo es que dibujas con tus patitas de oveja? Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Mucho cuidado. Tu stand favorito. Mi stand favorito. En cuanto a stand como tal, yo creo que vendría siendo, en cuanto a diseño, sería Silver Chariot. Y en cuanto a uso, algo que yo tendría sería Pearl Jam, o sea, el del cocinero. Creo que esto ya lo había dicho, pero sería el del cocinero. Ese que, donde el stand se mete dentro de la comida o entre el cuerpo de las personas y alivia sus problemas, sus enfermedades. Cosas así, o sea, como que me mantendría sano. Y eso es algo que me gustaría bastante, como de, ay, ya me quito este dolor, ya me quito estas cosas de encima. Y podría ayudar a alguien más. No sé, es algo pues personal. Es que yo sé de todos los stands que existen y los más OP y lo que quieras. Prefiero ese. Villano favorito de JoJo, Dio Brando. Ya si ya vieron mi top de villanos, sabrán que es él. O sea, el segundo sería Kira y el tercero sería Pushi. Porque no he leído la parte 7 ni la 8 todavía. Si es que ya hay un villano en la parte 8. ¿Ayudarías a quitarle la ceguera a Doom? Sí, obvio. La ceguera Doom. ¿Has leído Nausicaä? No, he visto solo la película. De hecho, sí quiero leerme el manga. Han dicho muy buenas cosas de ese manga. Dicen que la película solo es el 10% de la historia completa.
Me va a tocar hacerlo más pequeño. Las ventajas de tener estas herramientas digitales. Sigamos. Bueno, ¿cuál es tu saga favorita de One Piece? Arabasta. La mejor, para mí, en mi opinión, la mejor arco de One Piece. La segunda sería Enies Lobby. Que mucha gente siempre te va a decir que o Enies Lobby o Marine o la guerra de Marineford o Arabasta. Para mí es Arabasta. Que me gusta. Todo lo construyó desde muchos, muchos tomos atrás. Le dio epicidad desde hace mucho tiempo. ¿Cómo fue tu experiencia en el Banco Condum? Pues estoy haciendo un cómic en Twitter y en Facebook sobre mis experiencias en la Ciudad de México, así que pues léanlo. Solo es que se metan a mi Twitter y a mi Facebook y ahí está. Los links están, creo, en la descripción de este video. Pues si no, pues ya luego los colocaré o algo así. ¿Has leído Steel Ball Run? No. De hecho, me falta empezar a hacerlo. Porque no lo he hecho. Me toca hacer esta imagen más pequeña. No. Ah. ¿Has visto Peter Parker vuelve a casa? No. Pero es una película bastante con opiniones muy mixtas. Unos dijeron, oye, está buena, otros dijeron, está mala. Entonces no sé a quién creerle. Creo que es de una de esas películas que tienes que ver por ti mismo para analizar. Porque, wow, no había visto una película tan polarizante desde hace mucho tiempo. Ay, no, no voy a responder preguntas que yo ya respondí en otros live streams. ¿Crees que la industria del anime colapse y tenga la oportunidad de empezar desde cero? No colapsará. O sea, sí habrá dificultades económicas, pero el anime siempre existirá. O sea, de cualquier manera, pues hay diferentes formas de que pueda recibir ayuda. Y una es haciendo comisiones para otros países. O trabajando para Netflix. Y es que Netflix se hace mucho más grande de lo que ya es. O sea, ya mira cuántos animes están saliendo exclusivamente para Netflix, como Little Witch Academia. Estoy dibujando a Spidey. Oh. ¿Qué programa usas para dibujar? Paint Tool 6. Sai. Se escribe Sai. Normal. Es el como que el más indicado para principiantes. Yo lo uso porque me gusta más que Facebook. Tan, tan, tan. Me van a matar los del Foro 64. Hola, Foro 64. Ah. Películas también. Spidey es lo único que me agrada de toda la película, pero el buitre es un villano aceptable. Ah, que me gustaría verlo y sí, pero no creo que tengamos el dinero aún para gastarnos esas cosas. A ver.
Oye, David Pineda, ilustrador, ¿quién es tu animador y artista de cómic favorito? Es que no tengo. Tengo muchos, pero no tengo uno solo. Mi ilustrador favorito como artista sería Alphonse Mucha, uno de los mayores exponentes del Art Nouveau. Y mi animador favorito estaría entre Don Hetzerfeld, el que hizo un corto animado llamado Rejected. Y ¿cómo es que se llama? David Firth, el creador de Salad Fingers. Que existan animes exclusivos para Blim. No. ¿Y dibujas con tu mamá carita de Pac-Man? No, dibujo con la tuya. Te devuelvo la carita de Pac-Man. Jimmy no Hippo o One Outs. Necesito acabar One Outs y si acaba como pues espero que acabe, sí sería, sí lo consideraría mejor que Jimmy no Hippo, pero por ahora Jimmy no Hippo es mi favorito de entre los dos. ¿Qué saben por qué no he podido terminar One Outs? Porque uno, no me quiero ver el anime no completa la historia del manga y el manga no han traducido de las partes que quiero que traduzcan. No voy a responder eso porque ya lo respondí. Mi opinión de Alan Moore ya la he respondido ya varias veces. Hasta tengo videos al respecto. ¿Has visitado algún parque? ¿Parque de qué? Parques aquí hay muchos. Oveja, ¿por qué el final de Emergence me hizo sentir mal? Porque de eso se trataba. Era una historia que no era para. O sea, literalmente el autor de esa historia te hizo cuestionar tus fetiches. O sea, ¿te gusta mucho, mucho, mucho ver a esta tipa hacer cosas horribles? ¿De veras? O sea, es algo que podría pasarle a alguien en alguna circunstancia. Por ahora estoy haciendo es el boceto. Que el final de Brandish no he leído Brandish. El que solo ha leído es Doom. No tengo mamá, carita de Pac-Man, carita de hija. Oh. Pero la tuviste, así que carita de Pac-Man. No mentiras. ¿Por qué la gente odia la pizza con piña? Porque se les hace asqueroso. Combina lo dulce con lo que supuestamente es salado o picante. Yo le digo, pues como comer un pan. Esa combinación de dulce es hasta rica. Es que al principio tú sí dices eso, luego pruebas una y todo cambia.
La vez pasada compramos una que era disque de atún con aguacate. Era una disque pizza cubana. A mí no me gustó mucho. No sabía mal, pero a mí no me gustó. Hero. Tururururu. Me va a tocar hacer más pequeña esta imagen. Tururururu. Tika les enseñó varios trucos. Disculpe, no estaba leyendo. ¿Te gustan las alitas barbecue? Sí. De hecho, una de las pizzas que más compramos nosotros son salsa barbecue. Y viene con bordecitos de Filadelfia. Está muy rica, está muy rica esa piña. Esa piña, esa pizza. No supera la pizza con piña, pero está muy rica, la verdad. Sí, la disfruto bastante cuando la compro. Bueno, creo que ya hice boceto. Ahora vamos a ver. Miren, esto es una técnica para saber qué hay de malo en su dibujo. Entonces vamos a ver cuáles son mis problemas. ¿Sí ven? Cuando ustedes le dan, voltean la hoja, o en este caso la página. Sai tiene una muy buena opción para esto, creo que Photoshop también. Pero creo que la de Sai es más rápida, donde simplemente le dan una vuelta a la hoja, tal cual. Y ya se pueden enterar de qué cosas están mal con su dibujo. Tum, turun, tum, turun. Aquí vemos una yo-yo feliz. En una pose fabulosa feliz. Tan, tan, tan. El placer de la piña con la oveja. Turu, tu, 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 tu. Tú estás rico, ¿qué? Oveja de la foto real, yo nunca dije que les iba a mostrar mi cara. No, nunca les dije que les iba a mostrar mi cara. ¿Quién dijo que les iba a mostrar mi cara? Obviamente, si necesito repararle o agregarle más cosas, pues lo hago allá en el line art. Pero como esto es un live stream, tengo que agilizar, ¿sí ven? Y más o menos se van arreglando las cosas. Poco a poco iré arreglando esas cosas. Oveja, queremos ver tu belleza. Claro que no, no la quieren ver. No, ya les dije, yo no soy atractivo, pero tampoco me considero feo. Soy bastante me. Graciosamente, soy bastante como, ¿ah? Y además, yo sé que ustedes solo quieren mostrar la foto para hacer para compararse y hacer post de imágenes. Yo no quiero salir en memes ahí constantemente, qué fastidio. Pero me dan risa los memes que hacen de Calcifer y de Ocio con sus caras. De, oh no,
es musculoso. Eso me causó risa. Está en Twitter. Es una parodia de Bob Esponja entre Ozzy y Calcifer. Bueno, ahora sí. Empecemos. Empecemos. Hola. Soy de dibujo. Informándoles de las últimas noticias, la pizza con piña. Eso no tiene sentido, la verdad. Y ahora nos vamos a acercar al dibujo para dibujarlo mejor. Ajá, sí, todos sabemos que quiere salir en los memes, claro que no. Claro que no. Calcifer is the Mexican Dreams. Mayota Magor dice: vieja, te amo, pero no muestras tu cara entera. Esa es otra razón, porque ya no me amarías. Todo como que persuadiendo los deseos de la gente. Yo soy el aventurero. No me acuerdo de la canción. Cuando un dibujo me gusta a pesar de todo. Porque todos odian el CGI en anime, porque se ve mal. Se ve mal. Parece videojuego de generaciones de varios años atrás. O sea, se ve mal. Se ve muy discordante. Los personajes se ven robóticos, no se ve bien. Incluso en esos animes donde todo es CG, como en Eyes of Cydonia, se ve todo bien robotizado. Oveja imita a Pablo Escobar, a María, pues. Ya lo hice en un stream hace como 2 meses. Si quieren oírme hablar así, vean ese stream. Es el primer stream que subí a esta cuenta. Por cierto, suscríbanse a esta cuenta. Estoy transmitiendo desde otra cuenta, si se darán. Valga la redundancia, si se darán cuenta, estoy transmitiendo desde otra cuenta. Te juro que te compro tres personas si te sacas una selfie y la subís a Twitter. No, no las necesito. Oveja, cántate una de Julión. No sé quién es ese. Julión. ¿Tocas algún instrumento? Solía tocar la guitarra cuando era niño. Pero ya hace muchos años no toco un instrumento. Quiero aprender a tocar piano. Sé que puedo. Y pues todo se puede. Oveja, ¿ya escuchaste la música de banda y narcocorridos? Eso lo escuchaba en mi país, aquí no he escuchado el primero. Son más populares en mi país que en el país de donde son hechos. De hecho, mi abuela, que en paz descanse, ella solía colocar pues narcocorridos. Y les ponía todo volumen. Llevo tres líneas de coca en una maleta. Y cosas así. ¿Por qué les gustará esa música? O sea,
De hecho, es muy interesante ser un narcotraficante. Es una vida muy peligrosa y una vida bastante estúpida. En mi opinión, por supuesto. Porque está llena de riesgos y pues nunca vas a salir librado, nunca vas a tener un éxito. O sea, algún día te van a encarcelar o te van a matar. Por eso es que le digo que es una vida muy estúpida. Vivir al límite, pero que vaya al límite. Oveja, no las necesito, no las necesito, no las necesito. Oveja, ¿ya viste Homecoming? No. Quiero verla, pero no puedo. Y escuchaste la música del Commander, como él me lo recomendaría, no lo haga, compa. ¿Puedes imitar a Doom y a Ocio? ¡Con madre! De hecho, Ocio va a hacer livestream el domingo con un actor de doblaje que hace la voz de Flapjack y de Morty en la versión pues latina de Rick and Morty. Pues chéquelo, ¿no? Es a las 6 de la tarde en México el domingo. Publicidad. Ah, si se lo preguntan y han visto los videos de Ocio, la mayoría de dibujos, sobre todo el de Little Witch Academia de la parodia de Dross, los hice yo. Oveja, ¿recuerdas esos reggaetones viejos? No, 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 no. No, 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 no. Felina, tu cuerpo es provocante. Y ya no me acuerdo cómo va esa horrible canción. Ese es de los primeros reggaetones que salió. Ay, esa época. Qué bueno que cuando ya estaban saliendo, salí del colegio porque hoy no me hubiera aguantado escuchar esa música en la radio de mi colegio, que la ponían a todo volumen en los descansos. Una canción que sí les gustaba, pero spamear a montones, era la de Snoop Dogg. Like, na 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 na, Mr. Motherfucking E.N.D. o algo así. Y creo que esa canción acaba en Smoke weed every day. ¿Qué clase de música escuchas? Mucha clase de música. Sos un narco XD. Lo, el te trolé. Será más que sí, dime. Ya no habrá más gameplay. De hecho, los gameplay los estamos haciendo un día a la semana. Pero lo que pasó es que el gameplay anterior tuvimos que cancelarlo porque hubo un problema de grabación. Entonces se perdieron muchas horas. Muchas horas de grabación se perdieron. Pero igual vamos a volverlo a hacer, pero esta vez vamos a hablar un poco más. Yo creo que hubiera sido aburrido de cualquier manera, porque solo estábamos haciendo pues reacciones a lo que estábamos haciendo. Entonces como que vamos ahora sí a planearlo mucho mejor. ¿Qué opinas de One Punch Man? Tengo un video al respecto, chéquelo. Hostia, tío, qué buena música. Oveja, ¿cuál música? ¿Está sonando música? Ay, qué mala posición estoy.
Ya, ahora sí. Si pudieran verme ahora, estarían viéndome hacer una pose de yo-yo mientras dibujo, mientras estoy sentado aquí. Ay, es que llega a cansar estar sentado mucho tiempo aquí. Quiero que estos live streams sean, no sea para siempre, que siempre todos los viernes ustedes puedan checarme o cuando quieran. Yo dejaré los live streams en vivo y pues no sé, quieran escucharme o verme dibujar de alguna manera. No sé cómo podría entretener a la gente que ya me está escuchando, pues en el futuro. Hola, gente del futuro. Hola, oveja. Oveja. Pues yo me voy porque pinche internet. Vale. Vale, estaría allí en un momento. Muy bien. Por fin algo de acción. ¿Viste el tráiler de Bubsy Strikes Back? Sí, lo vi. Al parecer es un plagio de otro juego. Pero bueno, esperar a ver cómo le va a ese juego, pero creo que va a ser una caca. Solo lo hacen porque es que hay un meme en Steam de darle un buen rating a Bubsy. El juego de Bubsy, que es pues obviamente un juego y una mascota horrible. Entonces el meme es hacer pues de que luzca bien por encima de otros juegos. Entonces los creadores creyeron de que estaba teniendo buena acogida y decidieron sacar un nuevo juego. Y pues lamentablemente los creadores no comprendían el meme. El meme era que pues es tan caca que la gente simplemente dice, oh, mira qué juego tan revolucionario, salía al mismo tiempo que Super Mario 64, que Crash Bandicoot y todos esos juegos. Y entonces como que se lo toman así de en chiste. Pero al parecer los creadores pensaron de que de verdad estaba siendo acogida y decidieron lanzar pues un nuevo juego. Pero al parecer es un plagio de otro juego que tenían. Simplemente le pusieron un skin de Bubsy y ya. ¿Te atreverías a comer barbacoa sabiendo que sería canibalismo? Yo ya he comido cordero. Pero la verdad, no me gusta. Si puedo escoger otra carne, escogería otra carne. No porque, ah, las ovejas y te identificas con ellas. No, es que no me gusta mucho la carne de oveja o de cabra. O de conejo, no, es de los pocos animales que si tú me dices que es carne de conejo, no me la comería. Además, me sabe como a pollo de mala calidad. ¿Prefieres ver Evangelion subtitulado en latino? Ambos. De hecho, la primera vez que vi Evangelion completo fue en doblado. El doblaje que hicieron en Locomotion. Ambos doblajes me gustan. No tengo predilección por ninguno. Me gustaría que doblaran es la película The End of Evangelion. Pero sería muy difícil. Yo creo que es de las cosas más difíciles de doblar que hay, sobre todo para la pobre voz de Shinji, que sería Víctor Ugarte. Imagínate que tener que gritar todo pulmón. Si quiere una representación fiel, Víctor Ugarte tiene que gritar como loco. Porque si grita, ¡ah!, pues se va a ir pues súper falso. Si algún día hacen un doblaje de The End of Evangelion, que no creo. O si lo hacen, ya contratarían a otras personas.
No sé, hay varios imitadores de Víctor Ugarte por ahí, como hay imitadores de Mario Castañeda, que es la voz de Goku. Y además creo que Víctor Ugarte no puede hacer esa voz ya, ¿o sí? ¿Por qué dibujas tan bien? No lo sé. No, yo no considero que dibujo bien. Yo dibujo muy estándar a como dibujan otros buenos artistas. Ah, el segundo doblaje, el de Sony, no me gustó. Le perdió mucho el encanto. Sea, no voy a decir que el primer doblaje será una obra maestra porque se oían muy robotizados. Pero es que, ¿cómo más vas a traducir? ¿Cómo vas a poder doblar, pues, una serie japonesa donde, pues, los japoneses tienden a no expresar muy bien sus sentimientos por medio de su voz? O sea, intentan imitar mucho el estilo japonés, de hecho. Pero está bien. No lo vi como un mal doblaje para nada. Es que empezaba el capítulo 2, un más desconocido, y ya empezaba a hablar de Shinji. Así rápidamente el narrador decía, capítulo 2, un desmoronado. ¿Qué opinas del holocausto? Ajaja, buen chiste. Oveja, tú dibujas divino. Gracias, Minel. Cualquiera que me escuchara por fuera del departamento pensaría que estaría loco. Pero no, varias personas me están escuchando. Es que a veces pensaba, ¿y si le coloco música al streaming? Pero digo, estaría repitiendo las mismas canciones una y otra vez y como que con la voz que tengo ahoritica, o sea, con el eco y todas estas cosas, creo que se vería un poco mal. Oveja, cántate una de Celia Cruz. Azúcar, todo aquel que piense que este dibujo no es igual, tiene que saber que no es así. Este dibujo. Y ya no sé, perdí. Ah, se me fue la inspiración para empezar a improvisar. ¿Utilizarías tu top de manga? Aún no. El top que pienso hacer este año en algún momento es el de tops de anime. Y ese sí va a ser largo. O sea, aunque no les miento, pero va a ser largo. En cuanto a grande, más que la grande, porque si bien he visto animes y lo que quieran, esto sí va, puede llegar a ser un top 300, que me gustan muchos tops, muchos openings de anime como para dejarlos por fuera. Y lo haría igual que el de endings, pongo pequeños screenshots, 8 segundos de audio estirado dependiendo de, pues, de si hay copyright o no. Y lo subo a YouTube.
Pero eso lo haría como a finales de año. O si es posible, a comienzos del otro. No, creo que para finales de año ya lo tendría subido de algún modo u otro. Por ahora tengo más prioridades. Olvidé de comer, pasó algo interesante. No. Ay, solo yo dibujando. No sé qué más pueden esperar, a menos de que, o sea, escucharme a mí y ya. Disculpen si no hablo, pero aquí lo importante es verme dibujar. Quizá haya días en los que no pueda hablar. Entonces ahí sí intentaría buscar como música de algún modo para, pues, acompañarla con el stream. ¿Qué animes de temporada viste? Ninguno. Lo único que remotamente refleja anime. Sí, el único anime de temporada que vi fue Black Clover, unas OVAs de supuestamente uno de los mejores animes de la Shonen Jump, de los mejores mangas de la Shonen Jump. Y qué enorme plagio de Naruto. ¡Wow! Increíble. No lo recomiendo, uno de los animes más medio. Es solo una OVA, pero ni siquiera en esa OVA como que te alcanzaban a mostrar nada. Y era Naruto, era, oye, esto es Naruto, qué plagio tan descarado. Y en la misma revista. Se me hizo una historia aburrida, súper genericona, no traía nada nuevo. El mismo era de un vato que no tenía magia, quería ser el mejor mago, que hace muchos años, un gran hechicero, derrotó a una entidad macabra. El niño parece tener poderes mágicos diferentes al resto, a pesar de no poseer magia propia. Ay, Dios, es tan plagio que digo, oye, ¿cómo es que la Shonen Jump aprueba de estas cosas? Seguro querían otro Naruto y pues, oh, pues vámonos a la fácil, hagamos Naruto otra vez. No, está bastante, bastante mediocre. Y no, no vimos nada más aparte de Castlevania, por lo cual hice unas opiniones al respecto. O sea, mis impresiones, no una reseña como tal. Los reseñaré cuando acabe, o sea, cuando hagan los otros 8 episodios que faltan, pero es lo único que vi que es anime, entre comillas. Pero de resto no vi absolutamente nada. Que alguien dejó su alarma encendida y ya la apagó. Qué anticlimático. Pensé que iba a quedarse así un rato más la alarma, si es que lo escucharon. ¿Qué opinas del monito gringo Super Yell? Me vi la primera temporada, se me hizo entretenida, pero ya la segunda y las demás no tanto. Es que era todo alocado y creo que solo duraba 11 minutos. Y era en esos 11 minutos lo que me encantaba que fuera tan frenético, tan absurdo. O sea, cualquier cosa, literalmente cualquier cosa podía suceder, pero la violencia gratuita era como, oye, qué exagerado. Me gustaba por eso, porque intentaba ser una de las caricaturas más como aleatoriamente violentas que haya visto jamás.
Y me gustaba la canción del piloto. I went to a party in the local county jail. All the girls were dancing and the boys were there as well. O algo así, no me acuerdo cómo era la canción. But some guys were on the street. They were brawling in the street. At the local dance, at the local county jail. What you gonna do about it? What you gonna do? Pila, mi oveja, no. Disculpen si no lo he echado, es que tengo que estar. No tengo ojos camaleónicos como para estar poniendo un ojo en el chat y poniendo un ojo en el otro. Discúlpenme si escuchan ruidos, gente morir, disparos, narcotráfico. No, mentiras. Es que aquí a veces empiezan a oírse muchos perros, no sé si los alcanzan a oír a la distancia. Pero bueno, intento tapar el sonido lo más que pueda, de alguna manera. ¿Ya vives conocido? Sí, desde hace mucho tiempo, desde hace como 2 meses, estoy viviendo en México DF. Es que eso es lo que les pasa por no seguirme en Twitter y en Facebook. Yo creo que la gran mayoría de mis suscriptores en mi cuenta original, en mi cuenta primaria. Mi cuenta primaria, ni siquiera están enterados de que estoy viviendo en otro país. Ni siquiera están enterados de que tengo una cuenta secundaria. Ni siquiera están enterados de que estoy haciendo un streaming en estos momentos y piensan que estoy muerto o algo así. Creo que ya vendría hora de cambiar ese anuncio que dejé en la página o de quitarlo o cosas así. No sé. Pero la otra semana, o quizá mañana, subiré un video a mi cuenta principal. Algo especial. Eso téngalo por seguro. Oveja, ¿cuántos tipos de drogas? Ninguna. A menos de que sean drogas, pues, antibióticos. Como Dolex o pastillas para calmar el dolor y esas cosas. Porque esas son drogas. Drogas para curar enfermedades. Pero que no, que te cambiaste de departamento. Es que estamos viviendo en una casa. Y luego sí, ya pudimos estar en un departamento. Por eso. A eso me refería con ya habernos cambiado. O sea, estamos, gracias a Yuria, que está en los comentarios, creo. Estamos viviendo allí por una semana. Pero luego pudimos mudarnos ya a un departamento para nosotros. Ay, Dios. Tururú, perro. No puedo evitar el ruido. Extraño estar en mi casa haciendo estos live streams porque no había mucho ruido que digamos. Pero como no tenemos muchas cosas en el departamento, van a escuchar un montón de cosas. Como niños gritando. Como niños muriendo por mi mano. No, mentiras. Me
Creo que aquí tendré que editar un poco esto. Para que quede conforme a su ropa. Ah, disculpen si no hablo. Oveja, porque odias a Alphys, porque me cae mal. Porque debe morir, porque debió morir en el juego. Debió haber muerto. Y no lo hizo. Ay, Dios, que... Sí, en la entrada hay una perrita, pero no es la perra, es varios... esos perros no son, son varios perros... ¿cómo es que se dice? Pitbull, que hay por aquí. Ustedes saben, típicos dueños que pues, se creen muy machos por tener un pitbull. Y no lo educan bien y pues ustedes saben. De hecho, cuando íbamos caminando por un sendero, un pitbull que estaba amarrado a una cuerda, menos mal, se le lanzó a Doom de repente. Entonces, si él no tenía más odio a los pitbull, ahora sí que lo tiene ahora. No les tengo mucha confianza a los perros pitbull de este barrio, la verdad. O sea, yo sé que, ah, no todos los perros, pero con estos dueños, pues... Ay, no, 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 no. ¿Cuál es tu dirección? Ni de chiste les voy a dar mi dirección. Porque el 10 no existe porque sería perfección y eso no existe en... Si es un buen crítico, jamás le pondría perfección a algo. Nunca. La perfección no existe. Excepto si es Cowboy Vivo. Menos mal que Doom no es furry, no entiendo ese comentario. Ay, no. ¿Quién es tu waifu de K-On? Creo que sería Nodoka o Ritsu. Ah, no, mi waifu de K-On, olvídenlo. Mi waifu de K-On es Awaku, la profesora. Claro que sí. Rey Azúcar Rey, tomen eso, Azúcar Fax. No sé por qué les gusta Azúcar. A Oveja le gustan las MILFs, claro que sí. No creo que termine sus pechos, pero para bajarle. Simplemente estaba dibujando esto. Ver, ¿qué será bueno pedir? ¿Qué será bueno pedir?
Oveja, ¿tú ves gameplays de algún canal? Lo hacía. Pero es que, ay, ver gameplays es como una tarea tan... Es como... Se hace cansado. O sea, puedo entender que hay gente que quiere verlo no por el gameplay de por sí, o bueno, hay gente que le gustan los longplays, porque quiere ver cómo se desarrolla un juego pues en totalidad, como si fuera una película. Es, no sé, es como que interesante para algunas personas. Pero otros prefieren un gameplay no por el juego, sino por la persona que lo está jugando. En mi caso, yo preferiría un Let's Player que ve todo del juego, no que lo juega por jugar, saca el final malo o hace cosas estúpidas en el juego y pues ya, se pone a jugar otro. No, es como, prefiero que tenga toda la experiencia en el gameplay. Que me dirán, ah, pero es que cada gameplay es su propia historia, incentiva a otros a jugarlo, dice. Pero me gustaría poder ver todos los secretos del juego también. Porque hay cosas que se saltan, cosas que no exploran y, oye, tienes el tiempo para hacerlo. Explóralas. O sea, más views para ti, ¿no es así? Es que tengo más cosas que jugar y... Es que para Let's Players, pues un gameplay es como, ay, borrón y cuenta nueva. O sea, se acabó esto y sigamos con lo otro. O sea, como disfrútalo. ¿Te sentiste identificado con algún personaje de Evangelion? No. Lo más cercano a identificarme con alguien sería Touji, el primer bully de Shinji. Y un poquito con Misato, ¿por qué no? Ay, Dios, cómo odio que haya siempre, siempre gente aquí gritando. Un dato entre nosotros, pero sí que a los adolescentes de México les encanta fumar marihuana. Y viven perdidos en esa droga. Se cree. Yo creo que es la nueva forma como de, ay, tomamos alcohol, no, es como, ah, oh, somos edgy, somos rebeldes, consumimos droga. Saben que esa droga los va a volver, pues, marionetas, los va a volver estúpidos. Eso sí los hace estúpidos, porque los hace dependientes. No van a poder, digamos, relajar sus emociones si no están consumiendo esa clase de cosas. En mi época, el no, mentiras. No voy a empezar a hablar de esa manera, pero la verdad es que la rebeldía adolescente es una de las etapas más estúpidas en cualquier ser humano. De veras, los adolescentes hacen cosas tan estúpidas que es como que, ay, no puedo creer que yo hacía esto una vez cuando crecen. O no crezcan porque mueren antes de siquiera empezar a entender las cosas que hacían. O sea, lo gracioso es que en esa estupidez se embarazan, entregan su virginidad a cualquier persona, destruyen sus vidas en ciertas cosas, como que... No sé, toman decisiones estúpidas de las cuales pueden arrepentirse más adelante. Pero algunos se reforman de buena manera, eso está bien, pero para mí la adolescencia es la etapa más estúpida en el ciclo de vida humano. ¿Qué es lo que más odias de tu fanbase? No tengo... Ah, de mi fanbase. Que algunas personas pues empiezan a para hablarme
Es como memes de pizza, memes de pizza, memes de pizza. Como, yo entiendo, es un chiste, pero. Oye, ¿no? Hay mejores maneras de llamar mi atención. Pero sí llega a ser molesto eso. Imaginen que ustedes estuvieran en un canal, ¿no? Y de repente su meme es, no sé, espárragos. Entonces la gente es para mirar espárragos. Y la única manera de que en cualquier post que ustedes hagan, así sea algo serio, salen fotografías de espárragos. O del meme de que ustedes pues se popularizaron. Entonces pues es algo que no me agrada mucho de mi fanbase. Ay, por cierto, los que están escuchando y hacen eso, pues ya no lo hagan. Ah, sí, yo y Yuria tenemos la misma edad, pero la adolescencia fue algo muy distinto, pero para mí la adolescencia fue una etapa increíblemente estúpida y desperdiciada, por cierto. Aunque suene un poco extraño, depresivo, lo que quieran, mi adolescencia fue después de los 16 años. O sea, ahí sí puedo experimentar las cosas de la adolescencia como tiene que ser, de la manera más agradable posible. La secundaria arruinó, casi arruina mi vida. No le tengo afecto a la secundaria. Pero bueno, dejemos de hablar de cosas tristes. ¿Viste la familia Peluche? No. Yo, de hecho, en todo lo que he estado aquí en México no he visto ni una pizca de televisión nacional y no tengo intenciones de hacerlo. Oveja Blue, háganle caso. Sea, no puedo decir, disfruten su adolescencia, pero no hagan cosas estúpidas. Se van a arrepentir, se los juro. Es que muchas empiezan, voy a entregarle mi virginidad a cualquiera, voy a tener sexo desenfrenado, voy a empezar a consumir drogas, voy a empezar a fumar, a beber alcohol, a perder mi tiempo en cosas, no, o sea, sé que, pues, o sea, hagan cosas divertidas. No estoy diciendo que tampoco todo sea aburrimiento y, oh, trabajo duro y lo que quieran, no, sino, o sea, las cosas de la adolescencia que sí van a recordar son cosas bonitas, agradables, juegos, quizá bromas, quizá chistes. Sí, alguna estupidez en cuanto a cosas así, pero créanme que las mejores cosas no van a ser, ay, cuando fumaba alcohol, cuando consumía drogas, cuando tuve sexo interminable hasta que me dio sidas. No. Se van a arrepentir después de que, ay, ¿por qué me dejé embarazar? ¿Por qué me dejé impregnar a tal edad? Ah, ¿por qué aborté ese bebé? Ah, ¿por qué? Le entregué la virginidad a cualquier tipo que se me apareció. Ah, porque tuve sexo con la primera tipa que apareció en mi vida. O sea, dicen, nada, oh, son experiencias de vida, pero esas experiencias te forman. Y no quiere decir de que te forman de una buena manera, sino esas cosas crean tu experiencia, tu personalidad a futuro. Y aunque digan, no, eso no pasa nada, sí. Las cosas malas son capaces de modificar tus características psicológicas. O sea, debido a la secundaria genera una paranoia de saber si hay alguien siempre detrás mío, o alguien está mirando, o alguien está hablando de mí a la distancia. Es una paranoia que no puedo quitar. Y sé que no está ahí, pero es algo que se formó debido a esos traumas generados en esa etapa. O sea, ustedes dirán, no, el bullying no pasa nada, sí, ustedes destruyen a esa persona. El bullying destruye a un adolescente hasta que éste aprende a defenderse, pero incluso el defenderse de bullying puede generar conductas destructivas más adelante. Y la gente no cree que la etapa más como la etapa que más desarrolla la personalidad y la psique, o sea,
la psicología de una persona es en su adolescencia. Me gustaría que todo el mundo experimentara la vida independiente para que supieran lo que verdaderamente es vivir. Me gustaría que a un adolescente se le permitiera de alguna manera, de algún modo, experimentar la vida de manera independiente, porque eso le ayudaría a formar carácter, carácter y responsabilidad. Porque van a empezar a gastar el dinero en estupideces, van a saber de que no debí gastar esto, hay que comprar estas cosas, hay que trabajar duro para obtener lo que pues, se obtiene, no estar ahí drogándose esperando que, ay, algún momento mi vida como, no sé, entrepreneur saldrá adelante, o no sé, mis padres van a mantenerme, o oh, encontraré el trabajo fácil, o esperaré al último momento para empezar a vivir de manera. Si bien es una alternativa no muy brillante, me gustaría que las escuelas enseñaran esas cosas, porque eso formaría un verdadero carácter, una verdadera manera como de ver la vida. Y ustedes dirían, sí, ya, o sea, oh, tengo 16 años, ya salí de del estudio, voy a ponerme a trabajar mientras estudio y así me mantengo y pues no sé, ayudo a mi familia o algo así por el estilo. Algo que yo no hice y me hubiera gustado haber hecho. Por eso es que les digo, porque a mí ya me sucedió y pues no me gustaría que le pasara a alguno de ustedes. No cometan estupideces como la tipa de Emergence. Sí, los adolescentes son sensibles y son víctimas y que tal y tal y que no sé qué. Why did this happen to me? I made my mistake. O sea, la peor generación que yo haya visto de adolescentes sensibles ha sido esta. Porque si bien los hemos era así de, ah, oh, la vida es un sufrimiento y que no sé qué, los millennials son peores. Los millennials es, todo me ofende, todo se debe ser baneado, todo debe ser destruido porque no apoya mis ideologías, todo tiene que conformarse a mis ideologías políticas y todo el mundo debe de pensar como yo. Como, no, el mundo no te representa. El mundo no es como tú lo piensas y eso es algo que todo adolescente debe pensar. El mundo no va a girar en torno a ti, nunca lo va a hacer. Es que en la secundaria yo viví con muchas personas así. Y era gente despreocupada, era gente como que, ah, todo se va a solucionar, ah, voy a vivir mi vida fácil destruyendo la vida de los demás y que no sé qué, pero cuando llegó el momento de la verdad, pues les dio duro. Quizá haya personas que pues en su rebeldía, en su manera de ser, como que tengan otras habilidades que los ayude a salir adelante de algún modo, no me pregunten cómo, pero siento que, o sea, si bien hay actitudes fuertes que pueden ayudar al carácter de una persona, hay unas actitudes que si no se desarrollan bien en una adolescencia, pues esa persona jamás va a madurar. Hay mujeres a los 40 o a los 30 que aún siguen pensando que son adolescentes. Otras personas, no sé, se meten como pseudo clarividentes y empiezan a mentir a la gente y aprovecharse de su buena fe. O sea, no crean que toda la gente en el mundo es buena persona. Y gente que si me escuchara hablar de esto me dirá, ¿y a mí qué? Vivo mi vida bien y a plenitud, pero algún día todo eso va afectarles de alguna manera. Esperen, ¿se cayó?
Ah, no, ahí está bien. Creo. Es el internet de oveja, pero el internet está bien. No sé de qué me habla. ¿Se le corta el stream? Volvió. Ah, entonces sí era. Debió ser una interferencia. Creo que es más un problema de YouTube. No fue algo mío, la verdad. ¿Sí se me escucha bien? ¿Me oyen? ¿Se escucha? Hola. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Ay, esta parte del live stream. ¿Sí me escuchan? O sea, ya se oye bien. Ah, ya está bien el stream, ok. Listo, sigamos. Debe ser problema de YouTube porque aquí mi internet está bien. Bueno, ¿dónde íbamos? No, y pues esa clase de cosas. Disculpen si me extendí mucho con mis, pues, reflexiones de vida, pero me choca la adolescencia, no la soporto. Si bien no soporto a los niños porque me parecen inmaduros, pues pueden cambiar, pueden modificar, pero un adolescente imbécil es como, oh, ni se imaginan las ganas a veces que dan como de golpearlo o algo así por el estilo, de darle su merecido a ciertas sabandijas. No tolero a los adolescentes idiotas. O sea, no todos los adolescentes son malos. Hay adolescentes que son, sea, buenas personas, pero, ¡ay, Dios! Hay generaciones de adolescentes increíblemente insoportables. A ver. ¿De qué más puedo hablar? Oveja, ¿cómo se te ocurrió hacer los videos Loquendo para este canal? ¿Loquendo? ¿Para este canal? No sé de qué me hablan. Loquendo, estás loco. Yo no hago Loquendos desde hace ya 7 años, más de 7 años. ¿Qué más puedo hablar? Que no todo el mundo puede hablar al mismo tiempo y dibujar. Hay gente que, si ustedes ven streamings de arte, a muchos artistas se les dificulta hablar y escribir al mismo tiempo. Yo he visto gente que puede animar, hacer animaciones y hablar con la gente. Ay, eso sí les digo como otra reflexión. Piénsenlo dos veces antes de tener un niño. Es un infierno, les digo. No porque yo lo tuviera, sino porque uno de mis familiares que vivía con nosotros tuvo un niño y tuvimos que cuidarlo a él. Y hoy no, son insoportables. No se imaginan. Para que un niño madure necesita cambiar. Lo gracioso es que después de la niñez llega la adolescencia. Entonces es como, o puede que la adolescencia lo haga verse bien, o puede que se convierta en una persona increíblemente irresponsable. Dios. Es que acá hay varios niños, porque siempre donde quiera que vayas, sin importar el lugar, el departamento, hay niños, gritones, o sea, oh, y adolescentes mediocres.
No sé por cuál es la biología de un niño porque en vez de hablar, grita. Dicen, ay, es que está modulando la manera en la que habla, pero oye, sus padres son los que deben educar esas cosas, ¿no? Porque si no, ese niño va a ser como todo mandón, o sea, va a querer que todo se haga a gritos. A menos de que la adolescencia cambie esas cosas. Aunque no lo crean, yo era muy gordo cuando era un niño. Bueno, no obeso, pero sí era gordo cuando era niño. Pero mi metabolismo atacó muy rápido y desde siempre he sido delgado. Sí, una cosa son los bebés porque son lindos. Ahora espérate hasta que lloren y no sepas el por qué están llorando. Cualquier cosa hará llorar un bebé. Y si bien dices, ay, qué tierno cuando llora, cuídalo por, no sé, varios años. Una cosa es tener una mascota, otra es tener un bebé. Y varias personas que he conocido piensan que tener un bebé es como tener una mascota. No, no lo es. Es de mucha responsabilidad, es de toda la responsabilidad. Y hay gente que trabaja y les da por tener bebés y no abandonan su trabajo. Dicen, ay, es que quería ser madre y tener un empleo. No. O cuidas a tus hijos, o pues no sé, trabaja hasta que ya puedas vivir de ello de una manera en que no tengas que abandonar a tus hijos. Pero bueno. Cuando tengas esposa, ¿piensas tener hijos? Por el momento no quiero tener hijos. Pero en algún momento quizá. Pero por ahora no. No se imaginan que he tenido la experiencia ya con esa clase de cosas. O sea, con niños, con tener que cuidar bebés hasta que crecen. La educación de padres irresponsables con respecto a estos es como, no me siento preparado ni listo para tener un hijo. No me veo con un hijo. O sea, arruinaría mi vida. Arruinaría los planes de vida. No podría llevar a cabo mis planes nunca. Toda mi vida sería la vida de ese niño. Sería como morir en vida para mí, por supuesto. Recuerden, si van a tener un niño, es como abandonen su vida, sus sueños. Porque ahora ese niño será todo. Todo, 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 todo. Si tenían un sueño, ser cantante, ser músico, ser no sé qué, a menos de que ya lo estén haciendo, lo estén logrando en esa actividad, en esa actitud, lo harían. Pero teniendo sus hijos, olvídenlo. Todos sus gastos, todo el dinero que ganen de su trabajo, se irá en deudas, comida, cosas para la casa y sus hijos. Olvídense de ustedes. Son consejos que me han dado muchas personas, no solo lo digo yo. Por eso es que se les dice dos veces a una persona antes de tener hijo, ¿estás seguro? Es una carga. ¿Te han presionado para tener decencia? ¿Decencia en qué sentido? Pero los niños que son de tu propia sangre, eso es otro problema. Los mimarían muchísimo y es probable de que les daría demasiado como confort o afecto, que probablemente los haga débiles psicológicamente. No, yo soy de los pocos niños que fue criado pues con violencia. O sea, si algo no se hacía, pues obviamente soy de las últimas generaciones donde los padres los castigaban pues con mano fuerte, si me hago entender. Fue una niñez con mis padres un poco difícil.
Pero no está mal como que regañarlos, demostrarles como que quién manda aquí, demostrarles como que esa clase de educación. Pero igual tampoco hay que, pues, querer matar a tus hijos, ¿no? Porque luego pasan cosas como lo que pasó en México, supuestamente, que por unos gansitos ocurrió una tragedia familiar o algo así por el estilo. Ahí está la alarma de nuevo. Ay, ¿por qué los niños eran tan gritones? Sí, lo mejor es tener hijos cuando estás estable, o sea, cuando tengas muchísimo dinero. Porque recuerda, no solo es cuidar de sus niños, es darles educación en lo cual se pueden ir fortunas en solo darle educación a los niños. Cuidar, preocuparte de su salud, de que no mueran, de que estén sanos. Preocuparte de sus problemas personales, porque su crecimiento puede ser horrible, educarlos en miles de cosas, o sea, es como si tuvieras otro trabajo del cual no te van a pagar nunca. Por eso les digo, dile adiós a tu vida, o sea, es como para decirle adiós a tu vida. Ahora tu vida son tus hijos. Ahí se quedarán hasta que por alguna razón, circunstancia, decidan irse de su casa. Descendencia. Ah, sí, yo sí sentí presión por, tiene que tener hijos, tiene que tener hijos, algún día tendrá hijos. No, no hay nada de malo en no querer tener hijos. O sea, no es algo que yo publicitaría como ciertas asquerosas compañías progresistas y liberales, pero no hay nada de malo en no querer tener hijos nunca. No lo veo como una necesidad. O sea, sí habrá desarrollo biológico por querer descendencia, ¿no? Quizás haya gente que sí quiere hacer felices a sus padres convirtiéndolos en abuelos, pero a veces siento que si se convierte en una obligación, a veces se convierte en más como, ¿por qué no tuviste un hijo varón para llevar el apellido de nuestra familia? Como, no, la gracia no es que salga un niño o niña, la gracia es tener una persona a la que pues cuidar, a la que darle vida. Sí, sé que sería una experiencia maravillosa, pero hay personas que sí pueden ser padres y otras que no pueden serlo. Más dime, me gustan esos spin-offs. La oveja nos muestra más de su personaje. Ah, yo a veces he hablado así varias veces. Pero es como que hoy es de uno de esos tantos episodios. O sea, me gustaría, o sea, tener una pareja y pues empezar desde allí. O sea, ¿cómo cuidarías de tu pareja? ¿Cómo cuidarías de, cómo cuidar de otra vida? ¿Cómo planear las cosas entre las dos personas? Eso no estaría mal. Pero es poco a poco. Si se da la oportunidad que yo ya cumplí mis sueños, de que estoy por cumplirlos, de que puedo tener un hijo y tener mis sueños al mismo tiempo, adelante. Por mí no hay problema, pero por ahora no, por ahora nada de esas cosas.
No, hombres, yo odio a los mocosos. Yo no quiero lidiar, no, yo no quiero lidiar más con ellos. Viví mi vida rodeado de niños y de adolescentes. No quiero, no quiero más de eso. Quiero vivir mi vida, quiero estar alejado de esas cosas, estar con gente civilizada. O sea, cuando me refiero a civilizada es con gente que, pues, no gente normie, no gente inmadura. Bueno, hay normies buenas personas, pero gente con la que me pueda entender, como ustedes. O sea, yo les hablo de referencias y de cosas así, pero ustedes la comprenden, comprenden mis actitudes, comprenden todo lo que estoy diciendo. ¿Habrá un capítulo 7 de FI? Ah, quizá. Es que la mayoría de capítulos son puros gameplays y siento que deberíamos cambiarle el nombre a esos. Ah, cuando te refieres a capítulo 7 FI, te refieres a los podcasts de FI. Si yo tuviera un hijo, lo criaría igual que mis padres. No, no lo criaría igual que mis padres. Los cuidaría mejor que mis padres. Porque todos tus padres tienen defectos. No voy a decir cuáles eran, pero definitivamente en mi lugar yo sí los criaría mejor que lo hicieron mis padres. Porque la idea es superar, mejorar. Yo ya lo experimenté y pues no voy a cometer esos mismos errores. Porque si bien es agüero o esoterismo lo que voy a decir, pero yo sí creo mucho en el infame pecados de los padres. Los pecados de los padres se extienden sobre sus hijos hasta que estos no decidan cambiarlos. Porque muchas veces siento que si un padre llega como que a engañar a su pareja con otra familia, quizá su hijo, no sé, llegue a hacer lo mismo o incluso pueda llegar a hacer cosas mucho peores que eso. Si son cosas que no se corrigen a tiempo, es probable que si las cometan, no sé, siento que pueda estar incluso en su biología sanguínea, que sea una mayor presión psicológica o hormonal en cuanto a esa clase de actitudes. Si fuiste de una familia muy violenta, en mi opinión, por supuesto, es probable de que pues tiendas a ser en actitudes muy violentas. No sé, es algo en lo que yo creo, los pecados de los padres. Pero la idea es no volverlos a cometer. Analizar a tus padres, mirar sus defectos, pero no llevarlos contigo. Porque muchas personas luego cuando hablan, cuando ya has experimentado la vida adulta, dicen, oh no, mi peor pesadilla se hizo realidad, me convertí en mi papá. O sea, no es algo que tú desees, ¿verdad? Porque yo estoy en un camino muy diferente al que cualquiera de mi descendencia tomó. Aunque no lo crean, yo soy el único de mi familia que escogí la vida artística. La vida de entrepreneur es que se llama. De freelancer. No digo que una vida conservadora, con un trabajo estable, viviendo una vida pues tal cual, no sea mala, porque yo lo podría lograr. Aquí en México, de hecho, tengo la oportunidad. O sea, ya se me han dado oportunidades con un permiso de trabajo, obviamente, de que te damos esto, trabajas aquí hasta determinada edad, se te da tu seguro. Si quieres, puedes seguir trabajando aquí por el resto de tu vida o hasta que pues, te despidamos por alguna razón. Y ya. No lo veo como algo malo, pero yo quiero más. Yo quiero más que eso. Yo quiero vivir de mis dibujos. Y cosas así por el estilo. Has hecho algo que te arrepientas mucho, muchas cosas. La peor fue haber escogido una carrera equivocada dos veces. Porque si hubiera escogido la carrera que era desde el principio, en estos momentos
Wow, sería un ilustrador súper reconocido a nivel mundial. Es que uno de mis sueños es hacer varias historietas que tengo en la cabeza. O sea, yo estaba haciendo Anfibio, que está en hiatus, pues por la situación en la que me encuentro. Algún día pienso regresar a él. Pero si quiero regresar a él, quiero que sea regresar ya, fijo. No quiero que sea uno y luego 5 años después el otro, no. Quiero que sea algo estable. Ah, emprendedor, pero es que en Estados Unidos significa como una persona que hace trabajos no estables para esa clase de cosas. Recuerde no tomar mis opiniones como algo, oh sí, de verdad, tienes que seguir mi consejo. No, es algo por lo que yo vivo. Nunca dejen que otra persona decida por ustedes, ni siquiera yo. Simplemente yo doy como una opinión y un consejo o explico mis experiencias de vida. Pero algo que siempre diré, y si es posible, me gustaría decirlo en cada live stream, escojan lo que ustedes quieren hacer con su vida, que sea algo bueno, ¿no? No, alguna estupidez. Oh, quiero ser un terrorista de ISIS. Quiero ser un activista político. No. Algo bueno. Algo que de verdad sea, que les apasione en verdad. No dejen que, ah, porque es una vida artística, los eche para atrás. Hay personas más hábiles. Yo no pude, la verdad. No sé cómo lo hacen, que ah, son artistas, pero también obtuvieron un trabajo conservador, un trabajo pues cotidiano, bastante enorme y lo que quieran, y también al mismo tiempo pueden vivir sus sueños. Pero otros abandonan todo y siguen adelante pues con su vida. En mi caso, yo de loco abandoné, sacrifiqué todo lo que había en mi país para venir a México y cumplir mis sueños de ilustrador, emprendedor, o como se llama. Que no estoy diciendo, oh, sacrifíquenlo todo, no, es algo que yo hice por mí. Pero hay personas que se les facilitan esa clase de cosas. Sé que ya lo he hecho en varios live streams, pero lo volveré a repetir. Tenía un profesor que es menor que yo incluso, pero me dio clases, que él nunca estudió en no estudió la primaria, pero toda su vida pintó cuadros y esa clase de cosas. Ahoritica es un exitoso pintor, freelance y lo que quieran, pero, o sea, él en un cuadro se hace alrededor de 10 millones de pesos. Y se volvió profesor de arte también. Y es menor que yo. Tiene una vida, ya tiene su vida. Pero él decidió sacar su vida adelante desde que era muy niño, como a los 12, 13 años. No fue a la primaria, pero eso no le quitó sus sueños. Recuerden que la primaria es un camino. No es el destino. No es algo que debe ser una obligación. Y es algo que pues un sistema lamentablemente político y social nos ha obligado a pasar. Tener que estar en un colegio y ser obligados a estar en una universidad contra tu voluntad porque, ay, si su primito, Jorgito, que fue médico cirujano, usted también tiene que ser médico cirujano, dice, pero yo quiero ser es músico, no me importa. Usted también tiene que ser médico porque su primo Jorgito también lo hizo. No. Jorgito es Jorgito y tú eres tú. Pues bien por Jorgito, ¿no? O sea, está sacando su vida adelante. Hizo su sueño, ese era su sueño, ser médico cirujano, que le vaya muy bien, pero tú tienes otros sueños, no dejes que otras personas llegan y te digan, tú tienes que ser banquero, tú tienes que ser secretario, tú tienes que ser contador. No. Tú haz tu vida como tú quieras, pero que sea una vida buena. Porque, o sea, solo tienes una sola.
No dejes que alguien te diga, oh, esto es la vida que tienes que vivir. O sea, si les apasiona las finanzas, adelante. Pero que sea algo que les apasione. No piensen tampoco en el, es que necesito algo que me dé dinero y luego, luego cumplo mis sueños. No, nunca los van a cumplir porque los van a olvidar. Los van a olvidar y se van a convertir en cosas que se van a convertir en sus penurias de que, oh, yo pude haber sido esto. Tuve la oportunidad, pero decidí escogerlo por otra cosa. Como si de verdad no pudieron hacerlo, no pudieron lograrlo, pues bueno, lo entiendo. No pudieron ser buenos dibujantes, lo intentaron, pero a la larga no pudieron hacerlo. Está bien, pero el arrepentimiento de no haberlo intentado es como, oye, al menos lo intentaste. O sea, lo que yo estoy haciendo aquí en México, si llegara a fracasar, es como, lo intenté. Intenté sacar mi vida adelante por lo que creía. Vivir sin arrepentimientos. O sea, tampoco cometas actos estúpidos, ¿no? Ay, nunca consumí droga. Ay, nunca tuve sexo desenfrenado. Como no. Tampoco seas estúpido, ¿no? Eso es vivir sin arrepentimientos, es calmar tus metas, tus logros. O sea, todo el mundo quiere dejar su nombre en la historia de algún modo u otro. Si no puedo lograrlo aquí con Team Loco, con el grupo Phi, con lo que sea, pues bueno, lo intenté. Hice lo que pude por hacerlo. No me arrepentiría de nada, porque lo hice. Y si lo logro, créanme que será como, imaginen si no hubiera hecho esta locura. Tampoco les digo que hagan locuras, o sea, piénsenlo bien, pero en mi caso esta locura, si bien salió costosa, no os voy a decir cuánto, pero la verdad me satisface a la larga, porque era algo que yo quería, para mí, o si no, pues créanme, no hubiera sido feliz. No me sentiría psicológicamente tan bien como lo estoy haciendo ahora. Sí tengo mis preocupaciones, mi estrés y esa clase de cosas, pero es como que, ah, no, es bueno tener sueños, pero es bueno luchar por ellos. Como dice el ending de La Leyenda de los Seres Galácticos. No mates tus sueños. No los abandones. Yo, Dubu, Mocio, o sea, hicimos esta locura de vivir al DF. Yo hice esa locura de abandonar mi país natal para venir a otro, para cumplir mi sueño. Pero créanme que incluso si esto fallara, intentaría hallar la manera de hacerlo de alguna forma u otra. No crean que me rendiría tan fácilmente. Pero esta experiencia me sería útil si todo esto llegara a fracasar. O tampoco voy a ser negativo, voy a decir, ah, todo va a fracasar. Ah. No, pero. O sea, tampoco hay que perder la esperanza de cosas. ¡Pinche friki! O sea, mucha gente dirá, ah, es que quiero tener sexo, o sea, O sea, eso ya es más de moralidad. O sea, yo no voy a meter con la moralidad de la gente, pero como les digo, tomen lo que digo como si fuera un grano de sal. Mis opiniones son tan insignificantes como las de cualquier otra persona. Hikari no Ashiro Koete, cruzando el puente luminoso.
Con el corazón al descubierto, cruzando el puente luminoso, tus ojos de lágrimas se llenan de amor. O algo así. ¿Sabían que el estudio que hizo Macross y la leyenda de los seres galácticos cayó en bancarrota? Acaba de caer en bancarrota. Su último anime fue un ecchi que se llamaba Los Siete Pecados Capitales, pero no el shonen, sino como era ya, parecía un hentai. Sí, ese estudio hizo Macross, hizo La Leyenda de los Seres Galácticos, hizo Mushishi, pero lamentablemente hasta los grandes tienen que caer. Que cada quien tiene la forma de ver su vida. Digamos, hay japoneses que su sueño es tener sexo, pero hay otros que quieren encontrar el amor de verdad. De hecho, me recuerda a Yosuke de JoJo, porque Yosuke por accidente pensó que Jotaro lo estaba invitando a buscar chicas. Entonces ellos crean, no, 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 o sea, lo puedo entender, Jotaro, pero yo quiero es encontrar una chica linda a quien querer, no me importa su físico, quiero, tú sabes, el amor puro y todo eso, jajaja. Vamos eso a cazar stands. Era un stand, ¿no? Sí. O sea, aunque no lo crean, hay gente en Japón que, si bien el sexo es demasiado como. Espera, uno, dos, tres. Ah, me salté uno. El sexo, si bien es algo como que, wow, qué importante. Hay muchachos que no les importa decir, ah, oh, sí, miren, soy virgen. Es como, soy virgen y qué. Quiero encontrar el amor de mi vida. O sea, eso es comprensible, es entendible. No sé cuál es la manía de querer como, ah, oh, necesito perder mi virginidad, necesito perder mi virginidad. Lo veo algo estúpido, la verdad. Porque luego la pierden y, ay, oh, debí haber estado con una persona que yo quería estar. Quiero una gorda progre. Mi opinión es, yo voy con eso. Yo sí quiero una mujer a la que pueda amar. Quiero un amor puro. No quiero estar ahí, ay, por estar y desenfrenarme tampoco. Pues, si bien no vería mal como experimentar, pero no. ¿Sabes? La vida de cada quien, ¿no? No voy a alcanzar a colorear esto. Discúlpenme, muchachos. Casca y Guts. Sí, esa pareja me gusta bastante. De hecho, es una pareja muy bonita. No es un amor forzado para nada. De hecho, esto desarrolla el personaje de Guts de una manera que ninguna
otro evento pudiera haberlo hecho. De hecho, es algo que sigue moviendo la historia adelante. O sea, ¿por qué les digo esto de la pureza y qué tal y tal? O sea, soy cristiano, ¿qué podían esperar? Mi ideología va conmigo donde quiera. Tampoco es que voy a decir, alaben mis creencias, orderán en el infierno. No, no soy de esa clase de personas. Simplemente es algo con lo que vivo y pues con lo que moriré. Es que si lo coloreo en otro live stream, pues preferiría dibujar otra cosa. Hagamos esto. Si no lo termino de colorear, voy a hacer una encuesta en Twitter. Y ahí la gente decidirá. Haré una encuesta hasta el miércoles. Tendrán hasta el miércoles para hacer esa encuesta, si no termino de colorear esto. Y pues si no queda, pues dibujaré otra cosa. Pues si queda, pues haré lo que ustedes me piden. Pero habrá live streams donde yo quiero dibujar algo para mí. O quiero mostrarles algo. ¿Saben algo que siempre he querido hacer? Dibujar algo en Paint. A ver cómo podría irme dibujando en Paint, como experimento. Y lo digo en serio, trabaja tu talento y tu personalidad. Pero eso estoy haciendo. Disculpa, no vi tu chat, no vi tu comentario anterior. Si dijiste algo al respecto. Oveja doctrina, no, ni el chiste. Yo no soy como ciertos escépticos o CJWs que lo que yo digo es verdad. No, piensen por ustedes. Hasta un filósofo les diría, piensa por ti mismo. Pues yo no soy de esos de, esto está mal. O sea, pues si está mal, está mal, ¿no? Como violar, violar está mal. Pero hay otras cosas como de que pues yo no soy una, nunca me voy a poner en una, o sea, yo no soy sus padres, yo no soy su conciencia. Sí, hay cosas que son lo correcto, pero yo solo les doy consejos. ¿Quieres dibujar como tu maestro, Calcifer? ¿Haré lo que ustedes quieran, derramen a sal? No. Me gustaría que vieran mi rostro para que... Ah, ya no puedo pensar en él de esa manera. O peor, podría crear mi propio ejército de fangirls. Y eso no estaría bien. No se puede jugar con el corazón de una mujer. ¿No han visto lo despiadadas y macabras que son? No hay nada más peligroso que una mujer... Que una mujer despechada era... Lo que siempre me decía mi madre. No hay nada más peligroso que jugar con el corazón de una mujer. Dibuja a Mimel abrazando o a una oveja en Paint. Si está la tía Quero por ahí, o la tía Quero, la oveja te recuerda. Oveja, ya todos hicieron face reveal y pues vimos tu cara. No, esa no es mi cara, esa es solo parte de mi cara. Tu madre tiene razón. No, es que es peligroso. Es que me acordaba de una novela que era Mujeres Engañadas. Y era de historias de mujeres que pues hacían cosas pues horribles cuando su
su marido o su novio las engañaba, era como, oye. Pero el morbo vende. También hay uno que se llama Los hombres que no podían amar. Pero ese es en el caso contrario. Cuéntanos anécdotas de tus novias. Solo os diré una anécdota. Amor de lejos, amor de... Ustedes ya saben. Las relaciones a distancia, en cuanto a mi experiencia, no funcionan. Porque se dan libertades, se ponen a hacer ciertas cosas, de pronto dicen, ah, me la pasé tal y tal tanto tiempo con esta persona y después... Todo fracasa cuando, en el primer momento en que se ven. Así que pues tengan cuidado con eso. Hay unas que sí funcionan, pero por eso les digo, no tomen mis anécdotas, solo algo que me sucedió. Ah, también están mujeres asesinas. Lo había olvidado. Esta vez ya no estoy respirando en el micrófono. Es que no solo las mujeres. Hasta un hombre podía sentirse despechado porque lo que decía en un video que vi de un hombre japonés, hablando de experiencias, pues... personales, decía, muchos hombres van con una mujer bonita, pero ellos como que piensan, ah, esta mujer va a ser la mujer perfecta y tal y tal. Y en el momento en que los rechazan, porque obviamente no creas que pues, una mujer te va a condescender, no piensen eso nunca, no piensen que la persona con la que van a estar va a ser la persona perfecta, sino que de repente se rinden solo por un rechazo. Y para ellos, mejor dicho, se acabó el mundo, tanto hombres como para mujeres, pero, o sea, es solo uno, o dos, o tres, o cuatro, pero no son todos. Y además también es la manera en que te acerques a esa persona. Mujeres engañadas, comiendo frijoles, comiendo un helado para ahogar sus penas por sus desamores. Ni siquiera me acuerdo de la canción, pero sí me acuerdo que la daban en mi país. Mujeres engañadas. Aunque era más popular lo que callamos las mujeres. Déjame contarte esta triste historia. Y se volvió un meme eso de repente. Yo estuve con alguien que vivía al otro lado del país. Nunca nos vimos. Por eso les digo. O sea, si van a estar con alguien lejos es porque se van a ver con esa persona. Prefiero una amistad a larga distancia que luego se convierta en amor a pues tener un amor y pues que se convierta en una enemistad o en una mala experiencia. Como siempre me dicen, el mejor consejo amoroso que te pueden dar es que sea una amistad y luego un amor. Déjame decirte que el tedioso conejo es un idiota. Aunque a veces es para tener una relación amorosa no es que irse mucho por la friendzone, sino de una vez, sé honesto con tus sentimientos. Si te ves muy en la friendzone, si te sientes muy así, díselo. Es la única manera de salir de ahí. Sí, es feo ser rechazado, pero... Tienes que intentarlo, como te dije, vive sin arrepentimientos. Cada día es una aventura.
También pasó en ese programa, sí. La abeja sabe más de novelas que de dibujitos. Claro que no. No es que me haya visto La Usurpadora cuando era niña y me haya gustado. De hecho, de niño vi muchas novelas porque era lo único que había en televisión. Vi muchas novelas. Mi novela favorita fue Betty la Fea. Porque estaba bien escrita, no era puro romance, sí, pues, o sea, sí lo tenía, pero era más como una mujer que no era tan atractivamente agradable, podía dejar en ridículo a mujeres, pues, que si bien eran exitosas, eran bastante idiotas, o eran bastante, pues, malvadas y perversas, caprichosas. Una historia clásica del patito feo, pero, o sea, era una historia agradable. A mi parecer. La oveja la del barrio soy. Yo no me acuerdo casi, ¿sabes? Lo único que me acuerdo de María la del barrio es por el meme de la maldita lisiada. Nandito, ¿qué estás haciendo con la maldita lisiada? Esa escena de novela se ha convertido como en la escena más como impactante de alguna novela en la historia de ese género. Jamás se ha vuelto a repetir una escena de muerte tan como tan... ¡Wow! O sea, graciosa, cringe, lo que quieran, pero impresionante era esa... Ese personaje malvado hacía hasta pactos con el diablo. Quería tener una relación pedófila con un niño. O sea, quería matar a una niña inválida que no le había hecho nada. Y tenía carácter. Déjame tocar el violín más pequeño del mundo. ¡Tururururururururu! Don Cangrejo, ¿es en serio? Sí, mira lo pequeño que es. Ya no me acuerdo de ese chiste, si es que sí iba así. Creo que era, Don Cangrejo, estoy hablando en serio. Yo también, mira lo pequeño que es. Creo que era así, no me acuerdo. Cielos, tío oveja, eres tan fuerte y varonil. Te amo. ¿Saben algo con lo que Ocio está aquí de repente molestando en el apartamento? Llega y dice lo de... ¿Ves este sombrero? Soy la señora Neswi. Estoy tomando el té con María Antonieta y su hermanita. Es que como lo dice, es muy gracioso. Primero estás surcando toda la Alsacia y luego que estás tomando el té con María Antonieta y su hermanita. ¿Ves este sombrero? Soy la señora Nesbitt. Hasta Yolín me quedó muy bonita. Recuerden, la pose que estoy usando, la imagen que estoy usando, no es mía. Es que es para agilizar.
Quizá, pues, si quieren que sea un poco mejor, hago un dibujo de esto ya hecho y pues simplemente lo copio, pero por eso es que lo copio, para no tener que hacerlo. Pero es más como de práctica, o sea, no hay mejor ejercicio que pues la copia, pero es que es un ejercicio de analiza, mejora y pues esto me ayuda bastante porque también miras proporciones, miras lo que hay en el dibujo, o sea, es un buen ejercicio de cualquier forma, mientras que no calques. Y es algo que creo que voy a repetir por completo. Eres el nuevo Araki. No, hacer un dibujo de Araki hoy, no. Pesado, pesado. Ya, no queda nada, mírame. Ni siquiera puedo salir volando por la ventana. Ah, años de esfuerzos desperdiciados. Oh, miren lo bonita que queda. Es que si la coloreo, o sea, ¿qué hora son? ¿Las 6? Llevamos 2 horas, ¿verdad? Es que tampoco quiero estacionarlos aquí por largo rato. Tampoco es que lo vaya a acabar ya. Pero denme hasta las 6:30. A ver qué puedo hacer. A ver. Vamos a colorear, colorear, colorear. Oveja, habla de la vez en que te frencionaron bien feo. No, nunca me han frencionado. O sea, una vez sí me rechazaron, pero eso no es hacer friendzone. O sea, es como la persona literalmente le explicaste tus sentimientos. Frencionarte es como si te dijeran, yo te veo más como una hermanita. O sea, ni siquiera te considero un hombre. O una mujer en el caso de las chicas. Eso es peor. Vamos a agilizar el coloreado. El stream, ovejita, ¿qué pasó? Ah, ya volvió. Se había caído. Ah, discúlpeme. No es mi problema, se los juro. Es de YouTube. No, es que si no fuera, por eso necesito el chat, para que me digan, se cayó, se cayó. Me gustaría dibujar rápidamente para no tener que dejarlos aquí. ¿Saben que hay ilustradores que se demoran como 7 horas? Así, de repente. En Twitch, más que todo. Ilustradores se demoran lo que se les dé la gana, el que vea, vea, el que no, no. Pero yo sí me preocupo mucho por la
pues la audiencia, o sea, no quiero que pasen un mal rato, no quiero que se aburran porque, o sea, en ese caso muchas personas dejarían de ver mi stream. Dejarían de ver los streams, quiero que sea un buen rato, que se entretengan y esa clase de cosas. Si no hubiera copyright por música en YouTube, wow, las cosas que pondría. Wake me up, wake me up. No metas. Aunque no lo crean, a mí sí me gustaba Evanescence. Hasta que sacaron su segundo álbum y ya no era lo mismo. Creo que ya lo he dicho. Ah, ojalá no me esté repitiendo. Stream tras stream y alguien en el futuro haga un supercut de cosas que siempre digo en todos mis streams. Qué feo sería saber de que te repites, oveja, te repites. Suerte que no se dio cuenta que... Uy, ¿quién ganará? No sé. No conozco de Ultimate Fighting. La última pelea que fui fue la de CM Punk. Ay, qué pelea tan fea. Lo destruyeron. No duró ni segundos. Eso fue ya hace años. O el año pasado, no me acuerdo. Tengo un sueño. ¿Cuál es tu sueño? Tener un sueño. ¿Acabará la oveja de colorear a Jolie? Claro que no. Que se ve mejor sin color, ¿verdad? Que siento es como si estuviera cuando alguien pinta esos scans de cosas de anime. Bueno, voy a dar mi mejor esfuerzo para darle estilo entonces. By the river of Babylon. Esa canción es judía, creo. Ah, es verdad que yo estaba en live stream. No, Doom, no. Pero si está haciendo mucho sol, te dije que iba a ser soleado.
Sí. ¡Hola, muñecos! ¡Soy el dinosaurio Gubby Gubby! En este episodio vamos a aprender a contar del 1 al 10. Y eso fue todo por hoy. Nota, el dinosaurio Gubby Gubby murió de regreso a su planeta. Ay. Ay, no sé si es mi cansancio después de 2 horas, pero tengo que apurarme. Tengo que apurarme. ¿Hay algo que extrañes de Colombia? Todo. O sea, ¿quién no puede? Hay gente que, pues, verdaderamente siempre va a extrañar su tierra natal. Pero hay cosas que no extraño y otras cosas que sí extraño. Ay, ya. Esto tiene que acabar ya. No, no creo poder llegar a colorearla como pensé que la colorearía. Creo que la dibujé mucho en tinta, la verdad. Recuerden tener eso en cuenta cuando coloreen. Si van a hacer algo para tinta, pues tengan en cuenta de que lo están haciendo para tinta. Ay, Dios. Extrañas la coca de Colombia, malditos. Soy de las pocas personas que no me ofende porque empiezan a... Ay, ¿es que se dice? A estereotipar. Pero hay gente que, hay colombianos que sí se encabronarían porque les digas esas cosas. Sí, que tengan cuidado, niños. I wanna make love to you, children. El capítulo de Chef. En latino no se oye tan bien. ¿Cuál es el diseño de personaje de JoJo más raro que se te hace? ¿El diseño más extraño de un personaje de JoJo? Creo que sería el de Diablo. Es que no le queda. ¿Qué te gusta de México? Ah, la comida, los precios, porque créanme, todo está más barato que en mi país de origen. Es porque en mi país hay inflación.
Por lo tanto, aprovechen su país, si es que son mexicanos. Son como las bromas de los chilenos con el diccionario. No sé, a veces siento que chilenos y diccionario es como un algo yuxtapuesto. Disculpen, amigos chilenos. Es que ustedes hablan muy raro, concha tu madre. Heart of the eagle, it flies through the rainbow into the new rising sun. Yo-Yo Girl favorita. Mi Yo-Yo Girl favorita. No sabría decirles. Que Yolín es una respuesta tan como, ah, oh. Siéndoles honesto y no me vayan a matar, Hermes me cae mejor que Yolín. ¡Oh no! ¡Tiene que morir! Oveja, ¿por qué dijiste eso? Ya no te quiero. Ah, 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 tu, turu, turu, tu. Mil horas como un perro. Opening y ending de Yo-Yo favorito. Mi ending favorito creo que sería el de donde es bueno, es Roundabout. Pero empecé a cogerle un cariño muy como inquietante al de Last Train Home, que es solo música instrumental. De hecho, es el ending favorito de Araki. Mi opening favorito de Yo-Yo, pues es el primero. Ay, muchachos, creo que así está bien, ¿no creen? Es que le pinté mucho las sombras de tinta pensando que no lo iba a colorear y pues creo que me pasé. Entonces no alcanzaré a hacer el dichoso, ¿cómo se dice? La dichosa encuesta que dije que iba a hacer. Ah, sí, está bien. Creo que el dibujo original de donde lo saqué se ve mucho mejor. Ah, esperen. Que algo que todavía puedo hacer. Así es. Te habla Sid Phillips.
¿Cómo era? Está roto. ¿Quién dice que está roto, mocoso? Así es. ¿Estás hablando conmigo, Sid Phillips? No nos gustas que nos dañes, nos aplastes, que nos destruyas. ¿Qué? ¿A quiénes? A nosotros, tus juguetes. No me acuerdo cómo era lo que seguía. Creo que era, si sigues naciendo, lo vamos a saber, Sid. Los juguetes podemos ver todo. Juega bonito, Sid. En inglés, eso es mucho más aterrador. Cuando le dice juega bonito. Por eso canta que con una canción. Ya no me acuerdo la canción. Canta que cantando se vive mejor. ¿Cómo era? ¿Dónde será el porvenir? ¿Quién puede contestar? ¿Cómo será que sucederá lo que Dios quiera y lo que pase, pasará? ¿Qué nos traerá el porvenir? ¿Cuál puede ser nuestro futuro? ¿Será mi vida gris o voy a ser feliz, siempre feliz? ¿Dónde será el porvenir? ¿Quién puede contestar? ¿Dónde será que sucederá lo que Dios quiera y lo que pase, pasará? Estoy cantando una canción tan, pero tan underground que ninguno de ustedes, a menos de que hayan nacido en mi época, sabrá de qué carajo estoy cantando. Y tiene que ser colombiano. Creo que con esto Xiolin está finalizada. Aunque, ¿saben qué? Espere. No, espere. Es control Z. Ahora sí. Oveja, why are you so cute? Pero yo no soy lindo. Soy un demonio. O eso es lo que me dice la señora que me vende la comida. Sos un demonio. Yo te vi lanzando un carro con su y luego le disparó con su rayo láser. No, lanzó un auto sobre mí y lo vi disparándole con su rayo láser. Lo siento, no me sale el acento argentino muy bien, que digamos. Ay, María, pues.
Yo sé cuál es. Ah. Debo ir antes que rompa mis pantalones. Listo, creo que ya, muchachos. Bueno, no me quedó igual que en el dibujo, pero es algo. Oh no, ahora va a matar a los niños. Ah, bueno, muchachos. De nuevo, muchas gracias por acompañarme. Disculpen si no leí todas las cosas que tenían en el chat. O hubo problemas en la transmisión, pues no fue tanto culpa mía, fue culpa de YouTube, pero bueno, se dibujó esto como se tenía planeado. Me demoré 2 horas, pero igual ya no estoy limitado por tiempo, mucho que digamos en estos streams, así que pues, hasta que veo que ya estoy satisfecho, pues termino estos dibujos. La próxima vez no voy a buscar un dibujo tan saturado de sombras y algo más a lo que le puedo echar un poco más de color, pero a mi parecer esta Yolín quedó pues bien, está guapa. No, oveja, no te vayas. Lo siento, Mibel, pero todo en algún momento tiene que acabar, como el papel higiénico del baño. ¿Todos quieren que cantes algo de 31 minutos? Ah, ya sé. Lala, ta ta, tararata, tararara, lala, tararara, lala, tararara, lala, tararara, lala. Hola, soy Lala. ¿Alguien me andaba buscando? Ah, ya no me acuerdo cómo iba, pero me encantaba esa serie. Hemos experimentado el fin del mundo. Y justo ha salido uno nuevo. Bueno, muchachos, ahora sí me iré. Muchas gracias por acompañarme, por estar conmigo en el chat, por enviarme su apoyo, su support y lo que sea. Así que pues, será hasta otra ocasión. Hasta el próximo viernes. O sea, haré estos live streams todos los viernes, no se preocupen. Bueno, muchas gracias por su atención. Les ha hablado y dibujado la oveja. Y nos vemos hasta el siguiente video.